Saludos y bienvenidos a otra nueva edición de Cocinando Saludable. Como siempre, tenemos miembros del staff clínico, tenemos pacientes de nuestra clínica y nos acompaña el chef Panchi, propietario del restaurante El Negocio de Panchi. Panchi, saludos, ¿cómo estás? Saludos, Francesca, y bienvenidos a otro programa más de Cocinando Saludable con MedCentro. Y nada, en este programita les vamos a traer una recetita que no es muy alta en calorías, ya que el carbohidrato, ¿verdad? El vegetal que vamos a estar utilizando es bajito en carbohidratos y vamos a tener también una porción de proteína. Vamos a hacer un calabacín al horno en salsa de tomate y lomo de cerdo. Quiero empezar diciendo que hay veces que los pacientes me mencionan que por las tardes pues no quieren comer algo pesado o ya comieron pesado en el almuerzo, y esto entonces es una buena alternativa para esas tardes que a lo mejor pues quiero comer algo light, que no sea muy complicado de hacer, ¿verdad? Así que esto sería una buena opción. Los ingredientes que vamos a estar utilizando, Pancho. Bueno, vamos a estar utilizando 6 onzas de lomo de cerdo o filete de cerdo. Tenemos 2 calabacines, ya yo tengo el calabacín aquí picado. Tenemos un poco de albahaca, tenemos un tomate, 2 tomates picados, tenemos sal, pimienta, cebolla y queso parmesano. Y el aceite de aguacate. Para sellar nuestro lomo de cerdo y para hacer saltear el tomate, para luego ese tomate echárselo por encima a los calabacines. Okay. Bueno, pues vamos por aquí. Es importante que vamos a estar utilizando lo que es el aceite de aguacate. Recuerden que el aceite de aguacate es más estable a altas temperaturas. Así que se puede utilizar y no cambia su composición y sigue siendo un aceite, ¿verdad? Una grasa saludable. Y por aquí comenzamos con el aceite de aguacate en nuestro sartén. Vamos aquí. Algo que quiero recalcar hoy es, voy a hablar de lo que es el control de peso. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2016 más del 50% de la población estaba en sobrepeso o en obesidad. Llevar un estilo de vida saludable ayuda a perder peso o a mantener, ¿verdad?, el que ya tenemos, si es, cae dentro de los range y el estándar de lo que es saludable. Y es por eso que entonces una alimentación saludable es buena entonces mantenerla, ¿verdad? Una vez adoptada, se mantiene para entonces mejorar ¿verdad? Cualquier problema de salud. Pues por aquí tenemos el sartencito caliente. Vamos a poner nuestro lomo de cerdo ahí a cocinar. Mientras vamos cocinando el lomo de cerdo, voy por aquí a bregar con nuestros calabacines. Como pueden ver, el calabacín ya lo picamos en rodajas. Vamos. Entre las propiedades del calabacín podemos encontrar que es bastante antioxidante, vitamina C, provee potasio, hierro, nos provee fibra, nos ayuda a la prevención, ¿verdad?, de lo que son las enfermedades cardiovasculares y actúa como un diurético. Le echamos un poquito de sal y pimienta como hemos hecho con todo. Entonces eso lo vamos a poner en esta bandejita para rostizarlo en el horno. Si no lo quiere hacer al horno, puede utilizar puedo utilizar el grill, puedo utilizar un sartencito y cocinarlo en el sartén. Aquí ya lo salpimentamos, ahora esto va a ir al horno. Hoy quiero hablarles también, ¿verdad?, como estaba por la línea de lo que es el control de peso. Tenemos lo que es el índice de masa corporal, que es un número que se calcula en base a estatura y el peso y te clasifica en qué estatus estás. Si estás bajo peso, si estás en peso saludable, si estás sobrepeso o en obesidad. Es importante tener en cuenta y saber que esto no toma en consideración composición, no toma en consideración porciento de agua, porciento de grasa, porciento de músculo, ¿verdad? Que básicamente es una guía, pero podemos ver a lo mejor un paciente que tiene más masa muscular, quizás cae en el range de sobrepeso, pero realmente, ¿verdad?, no es que está sobrepeso, sino pues al tener más masa muscular, pues entonces ahí aumenta un poco. Aquí ya tenemos sellando nuestro lomito de cerdo. Importante, el lomo de cerdo es un corte de carne bajo en grasa, nos provee mucha proteína de alto valor biológico, nos provee complejo B y entre todos los cortes de cerdo, ¿verdad?, esta es la más bajita en grasa que se puede utilizar. Hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo comer cerdo, pues sí, hay una opción, ¿verdad?, y es el lomito de cerdo. Y le llaman la otra carne blanca, que no es correcto, no es otra carne blanca, sino que tiene menos mioglobina. Pero eso tiene que ver, lo que pasa es que casi siempre en lo que es el mundo del chef, ¿verdad?, lo que es la cocina, sí se le llama así. No específicamente se le puede decir, pero sí se puede considerar por el contenido tan bajito de grasa que se puede comparar con lo que es el pollo. Aquí tenemos caliente nuestra cacerola y vamos a comenzar, en lo que terminamos el lomo de cerdo en el horno y el calabacín, pues vamos a comenzar con la salsita de tomate para tirarle por encima al calabacín.
Ya tenemos esto caliente aquí, le vamos a añadir la cebolla. Es importante que para lograr y mantener un peso saludable, siempre consumir frutas y vegetales, limitar el consumo de azúcares refinadas, los alimentos procesados, siempre el control de las porciones, que es lo más importante, ¿verdad? Podemos tener variedad en la alimentación, pero lo más importante es el control de las porciones. Y como siempre, ¿verdad? La actividad física, que eso siempre se recalca. Como pueden ver, le echamos un poquito de ajo, la cebolla, el aceitito de aguacate. Vamos a echarle nuestros tomates. El tomate, pues como prácticamente es agua, pues sí. Y tiene muchas propiedades de vitamina A, nos da licopeno, que está bien relacionado a la prevención de cáncer de próstata. Ahí estamos viendo que se está, ¿verdad? Vamos allá, vamos cocinando aquí. Otra cosita que podemos usar, ¿verdad? O algún método para mantener el peso o controlar siempre es llevar un registro de sus comidas. Anotar, ¿verdad? Durante el día, qué comí, las porciones. Es importante también los síntomas que están teniendo. Hay personas que me dicen, mira, me cayó algo mal y no saben qué exactamente pudiese ser. Así que sí es importante para entonces asociar. Si tienes mucho reflujo o síntomas gastrointestinales, pues mira, qué comí que me provocó eso. Pero aparte de también que entonces tú sabes lo que estás comiendo, sabes más o menos las porciones y quizás en alguna comida, si comiste de más, pues vas a saberlo con ese registro de alimento que vas a llevar diario. Aquí estamos cocinando nuestro tomate con la cebollita. Ahora vamos a añadirle un poco de sal y un poquito de pimienta. Ahora le vamos a añadir la albahaca. Recuerden siempre que estén cocinando con hierbas frescas. Yo siempre tiendo a echarle las hierbas frescas a lo último, pues si lo echa el primero, pues pierde todo su... Porque se calienta. Pierde color, pierde, ¿cómo se dice? Pierde propiedades. Aquí tenemos. Algo muy importante que yo siempre le hago énfasis es la actividad física para mantener o llegar a un peso saludable. Nosotros nos ponemos mil excusas. Yo soy una, todos pasamos porque a lo mejor tuvimos un día largo y no voy a hacer actividad física. Y eso es algo que es súper importante y es primordial. ¿Por qué? Porque entonces así quizás lo que tú consumas durante el día no va a ser más de lo que tú gastas. Y ahí es que entonces está el balance de lo que es, ¿verdad? Tú consumir, pero entonces gastar más de lo que consumes, que entonces ahí hagas un déficit calórico y entonces eso te ayuda a perder peso. Permisito por aquí. Una pregunta, ¿cuánto tiempo aproximadamente en el día se debe hacer actividad? Siempre se recomienda por lo menos al menos 3 veces en semana, 30 minutos. Hay veces que se recomienda, perdón, 30 minutos corridos, o si no, 15 en la mañana o 15 en la tarde, ¿verdad? Si no lo pueden lograr. Siempre les dejo saber que ya de 45 minutos en adelante uno empieza a quemar un poquito más de grasa, pero si vas a comenzar mañana, ejemplo, llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio, pues ir poco a poco hasta que vayas aumentando y lograr el tiempo. Bueno, pues por aquí vamos ahora a organizar esto aquí para nuestro plateo. Entre las propiedades de la albahaca, ¿verdad? Que ahorita Pancho lo mencionó, pues es diurético natural, ayuda a la digestión, combate los resfriados, es expectorante, es antibacteriano, que es una hierbita que se utiliza mucho en la cocina y tiene muchas propiedades nutricionales. Ahí estamos partiendo de ahí. Como yo siempre digo, aquí hacemos magia. Ya tenemos nuestro calabacín aquí rostizado. Tenemos el lomito de cerdo. El calabacín es importante que te provee carbohidratos, pero es bien bajo en carbohidratos, ¿verdad? Para pacientes diabéticos que están buscando un control, que no se deben exceder de tantas cantidades de carbohidratos, según su recomendación, las recomendaciones de su nutricionista, pues en este caso, ¿verdad? Dos pedacitos, como está sirviendo ahí Panchi, hasta tres, entiendo yo que se pudiese, pues entonces lo pudiese ingerir, ¿verdad? Y sería entonces una buena fuente de carbohidratos y lo que son, ¿verdad? Vitaminas y minerales necesarias. Picando el lomito. Y
poquito. Recuerden que el queso parmesano es de los que más bajitos en grasa son, y así que, ¿verdad? Un poquito, o lo que su nutricionista le permita. Siempre recalcamos en eso. Y por aquí tenemos el lomito de cerdo con el calabacín. Así que ya saben que esto es una buena opción, saludable, no es muy alto en calorías, es algo simple que pueden cocinar, ¿verdad?, en el día, si es que lo quieres hacer por la tarde o si lo prefieres entonces en el almuerzo. Pero saben que aseguran lo que es los vegetales, los nutrientes necesarios, tenemos la proteína, ¿verdad?, y los grupos de alimentos que nos proveen todo. ¿Algo más que quieras decir, Pancho? Sería todo, que recuerden seguirlo en nuestras redes sociales o suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tenemos una preguntita por aquí. ¿Qué porción de carne o proteína debe ejercer? Eso va a depender del requerimiento calórico en general, pero siempre se va a basar de 4, 5 onzas. Quizás a lo mejor un paciente atleta, pues obviamente pues hay que proveerle un poquito más de proteína, pero lo general siempre es 4 o 5 onzas, siempre dependiendo del requerimiento calórico. Entonces, nada, sabes que si hacen sus recetas en el hogar, quieren subirlo en los comentarios, algunas sugerencias, opiniones, cualquier otro comentario, siempre serán bienvenidos. Sería entonces hasta la próxima edición de Cocinando Saludable.